Jürgen Roland Franks, extranjero de nacionalidad alemana, relata los momentos de angustia que padeció luego de que un mototaxista se desviara de su ruta para saltarlo en una zona boscosa a la subida del convento de La Popa. Fue la primera vez en mi vida que monté en una mototaxi, porque sé que es muy peligroso por mi trabajo en el hospital. Entonces yo nunca había montado mototaxi, pero en este momento del que hablas, no había ningún taxi que pudiera llevarme al aeropuerto para revisar mi pasaporte y mi pequeña maleta. Jurgen es médico de profesión. Arribó a la ciudad de Cartagena el pasado 8 de febrero para ejercer su profesión al servicio de la misión médica. Se hospedaría en un hostal en el barrio Hexemaní, pero al momento de llegar al destino se percató que dejó en el taxi una de sus pertenencias. Intentó tomar un taxi para regresar al aeropuerto, pero no le fue posible, por lo que agarró una moto que según él lo secuestró. Me amarraron las manos con los cordones de los zapatos. Eso fue lo primero que hicieron pensé aunque nunca he tenido experiencia con esto que él era un psicópata o era un profesional porque él supo qué hacer luego estuvo revisando mis pantalones y tenía mucho dinero pero eso era mi responsabilidad el médico alemán indicó además que fue sometido con una gran piedra y recibió golpes en varias partes de su cuerpo el supuesto asaltante lo despojó de sus pertenencias euros más de 3.000 euros en efectivo, dos teléfonos y los hizo dejar de funcionar. Él sabía lo que estaba haciendo y durante todo el tiempo tenía en su mano una gran piedra y yo estaba como un animalito en el suelo y con esa pesada piedra me empujaba en la cara y aquí y aquí y aquí. Y me di cuenta de que no era divertido. Jürgen estuvo por varios minutos caminando con las manos atadas hasta que algunas personas se percataron y lo socorrieron. De inmediato, colocó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, las autoridades aún no se pronuncian.